A mí me dio mucho gusto. La primera reunión que tuve fue con la gente del PAN y del PRD. Ellos me convocaron a mí para precisamente sentarnos a platicar y decirnos que, pues, unidos nos va a ir mejor, ¿verdad? Entonces, pues, eso me llamó mucho la atención y me gustó, porque eso es lo que yo quiero, ¿no? A la gente de Ramos Arizpe, porque cuando estamos peleados en los grupos y todo manejándolo el no, el negativo, pues la única gente que se perjudica es el municipio, la gente. Entonces a mí me dio mucho gusto. Esa fue la primera acción. Y el día de ayer estuve con el Independiente, con Ramón Oseguera, con Moncho, y también todo en el mismo tenor. Entonces me gustó. Sí, me gustó también de que dije yo, ay, pues creo que las cosas se van poniendo de modo a que vamos a poder trabajar bonito en este año que nos va a tocar trabajar. ¿Ya inició el proceso de entrega-recepción con la actual administración? No, esa la voy a empezar pasando el grito, o sea, en los mediados de septiembre, más o menos en esas fechas. Ahorita estoy yendo a todas las direcciones, conociendo, porque yo no trabajaba ni trabajo aquí en el servicio público. Entonces me estoy yendo dependencia por dependencia a ver quién eres, cuánta gente hay, qué hacen, enséñame todo lo que se hace ahí. Y pues para enriquecerme yo también, ¿verdad? Y ver las necesidades y ver cómo trabajan. Entonces, vamos bien, digo, voy avanzando con la gente, ¿no? Aunado a que yo también por fuera pues estoy viendo grupos de empresarios y gente de otros tipos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver los temas, que sí del agua, que sí del desarrollo de aquí económico, el plan de desarrollo urbano, cómo está creciendo Ramos Arizpe, las necesidades,